Bueno gente, ahora pasamos con la configuración. En este caso vamos a configurar el emulador BlueStacks 4.240.30.1002. La mayoría de los comentarios me decían que haga una configuración para esta versión, y antes me funcionaba un poco lento, ahora me funciona más fluido, me va bien. Bueno, para mí esta ahora es una de las mejores versiones que me va en cuanto a sensibilidad y rendimiento. Bueno, pasamos a la configuración. En primer lugar vamos a entrar acá a ajustes del emulador, entramos a visualizador y vamos a ver que tenemos donde dice paisaje modo tablet. Resolución es, varía de resolución, ustedes lo pueden utilizar la que quieran. En este caso yo utilizo 2560x1440. Ustedes pueden utilizar 1920x1080, cualquiera. En este caso, si tienen gama alta, pueden usar estas dos, 1920 y 2560. Si tienen gama baja, pueden utilizar 1280 o 1600x900. Varía mucho de su PC. Ahora pasamos con el BlueStacks Tweaker, que es el pingüinito para ver el DPI. En este caso yo tengo DPI 400, yo utilizo el DPI 400 porque siempre he probado estos. El que va me va mejor es 240, pero hasta ahora con el pingüinito va 400, hasta por el momento va mucho mejor. Bueno, le ponen 400 con el pingüinito y en DC Engine vamos a dar donde dice rendimiento. Antes yo lo tenía en compatibilidad, pero algunas partes del mapa se veían rojas, es por eso que lo cambié. Y en rendimiento con este emulador me va bien. En renderizador de gráficos OpenGL vemos que todo esté así tal cual. Aquí en este caso también va a variar mucho para diferentes PC. En mi caso, como es gama media alta, yo utilizo CPU alto, 4 núcleos. En personalizado utilizo 4 GB. Y bueno, si ustedes tienen gama media, media baja, y pueden elegir con el cual más le funcione. En este caso, cuando yo pongo medio o cuando pongo personalizado, le pongo 6 núcleos, se me cierra el juego, se me congela, y así me va mejor con esto. En cuadros por segundo yo tengo 144. Este es para que corra más fluido el juego supuestamente, pero máximo corre a 90. En mi caso me corre 90 máximo, pero con 144 ya no se me congela la pantalla como se me congelaba antes. En habilitar altas tasas de cuadro lo vamos a marcar. Mostrar FPS, si ustedes quieren que se muestren los FPS abajo, le dan a activar. En notificación no mueven nada. En preferencias, esto de rendimiento tampoco, no muevan nada. En avanzado, aquí sí, en avanzado van a elegir el perfil predefinido, disculpen, que es el Asus ROG 2. Ese es hasta ahora el mejor, el que va a correr el 90 FPS si tiene buena sensibilidad. Aquí en proveedor de red móvil, ustedes pueden elegir la que quieran, en mi caso Movistar. En tecla atajo no pongan nada. En configuración de juegos pueden elegir el cursor que a ustedes les guste, en mi caso yo lo dejo por defecto. Y bueno, la versión es la esta 4.240.30.1002. Ahora pasamos con la configuración del juego. Vamos a abrir la tuerquita. Vemos que en sensibilidades yo siempre utilizo sensibilidad de 0. En mira y punto rojo utilizo 92. Mira por 2 utilizo 90. Mira por 4 utilizo 92. Mira francotirador utilizo 32, ya que lo utilizo muy poco, de vez en cuando. En controles vamos a dirigirnos a custom HUD. En controles ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran, sus botones, pero siempre y cuando el botón de disparo lo pongan de esta manera, en la posición que yo estoy poniendo, ya que influye bastante la posición del botón de disparo.
Bueno, en este caso yo lo tengo en tamaño 13. No lo tengo en 10, sino lo tengo en tamaño 13. En transparencia, ustedes pueden poner la transparencia que ustedes quieran. En mi caso tengo 43, ya que como está un poquito arriba, yo le bajo la transparencia para que me deje apreciar los personajes y todo eso. Ahora vamos a entrar a las configuraciones del emulador de la sensibilidad y todo eso. Entramos al teclado, abrir editor de avanzado. Aquí vamos a ver que tenemos el botón de disparo. Este de aquí. Vamos a dar clic derecho para ver las sensibilidades. En sensibilidad del mouse, esta sería la sensibilidad de costados, del lado derecho e izquierdo. Yo utilizo 0.99, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, dependiendo siempre de su costumbre, ¿no? Pero en lo que sí les recomiendo es subir la mira, o sea, de arriba abajo, 0.93. Con esto no se le va a pasar la mira en la cabeza, van a parecer que tuvieran Regedit. Y bueno, de 0.93, ¿no? Ahora en la parte de abajo vamos a poner la posición de X y Y. Esta es la posición para el botón. Esta parte de aquí es la posición de este botón de aquí. Vamos a poner 59.3, 73 y 50, 70.96. Bueno, cerramos esto. Este botoncito de aquí que ven aquí blanco viene por defecto cuando ustedes instalan el emulador. Si quieren, lo dejan aquí encima de este, o si quieren, lo borran. No influye en nada. No sé, yo lo dejo ahí. No, no me molesta ni nada, por eso lo dejo ahí. Y bueno, ya guardan cambios y todo eso. Y eso sería la configuración del emulador por completo, emulador y juego. Me olvidaba, en pantalla ustedes pueden utilizar los gráficos que ustedes quieran. En mi caso, yo uso todo ultra porque este emulador me va muy bien. Y ahora pasamos con el. A ver, para abrir el mouse, vamos a abrir el software del mouse. En este caso, yo utilizo el mouse G203. Uso DPI 1850 de DPI. ¿Por qué uso tan alto? Porque, por ejemplo, entrar al panel de control, un mouse. En propiedades del mouse, yo utilizo las opciones de puntero. La velocidad del puntero lo utilizo en dos barritas, en lo más mínimo casi, en dos barritas. Por eso es que utilizo en DPI alto, ya que si yo le voy a bajar las barras hasta el mínimo y voy a tener DPI de 1000, 1200, 800, el mouse va a mover muy lento y al momento que ustedes quieran lootear o algo así, se le va a hacer un poco pesado, ¿no? Por eso que yo le bajo la sensibilidad aquí en mouse y mejorar precisión de puntero la vamos a marcar y ponemos el DPI 1800. Si ustedes no tienen mouse gamer, nomás pueden utilizarlo esta parte de aquí, van a variar esto dependiendo de cómo les vaya, ¿no? Y bueno, gente, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado y les haya servido la configuración. No olviden dejar su comentario, su like. Hasta un próximo video.